Nuevamente, señor McDaniel, ¿cómo me va? ¿Qué me dice Alex? ¿Todo bien? Todo bien, nuevamente por acá Don para toda William la... y Don Alea. Y Don Don Ale. William y don Alejandro Murillo, ¿verdad? Murillo. Ale Murillo, Mur. sí. Saludos a los tres caballeros, ya Como estamos en dijo vivo. Sergio, una enciclopedia andando. Sabara. ¿Usted no vio el en vivo de la semana pasada? No, no, no. Ah, estábamos hablando de usted. A la gran puta, weón. Cagada, weón. ¿Ve? Se Estaba les hablando de usted. acabaron los temas, weón. Sí. Estaba hablando de usted. No sé, weón. Y salió la foto suya con el señor Optimus. Casi nada. ¿Cuál foto? ¿Cuál foto? La de Peter. Ah, Ya. ah, sí, el de la foto de Peter Cullen, sí. La envidia de todos nosotros fuiste en ese momento. Por ahí tengo un video donde David Kay está mandándome saludos, weón. Mira qué bueno, weón. Ajá. Madre de Megatron. Sí, weón. Ajá, sí. Sí, vacilón, weón. Ah, madre, sí, esa vez fue. Esa vez, con toda la hombría del caso, les digo, se me salieron las lágrimas, madre, después de que choqué puños con ese mae, weón. Fue No, pues demasiado. a todos se nos Sí, salieron las lágrimas. mis hijas me decían, papi, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo no podía explicarles la felicidad y el sentimiento que me embargó en ese momento. Más de hecho, yo, todo el speech que tenía para hablar con el mae, porque tenés Yo, como 5 minutos, ¿verdad? Yo todo, se perdió todo. no, yo sabía que no se lo iba a poder decir, entonces yo se lo escribí, weón. Yo se lo escribí y traté de decirle y le dije, vea. En este momento el sentimiento me embarga y no voy a poder decirle nada. Entonces se lo escribí todo, tome aquí está, muchas gracias. Y ahí empezamos a hablar, no sé qué. Ya se me bajó un poco, pero en realidad no pude decirle mayor cosa, man. Estaba demasiado emocionado. Nunca en mi vida había estado tan emocionado. Vieras qué interesante, güey. Eso es como cuando uno conoce el héroe de la infancia, es eso. No, es que eso fue, o sea, Es literalmente el fue héroe de la como la infancia. figura paterna, güey. Sí, es el héroe de la infancia. Sí, y en cambio con Frank Welker fue diferente. Este fue más amigable, fue menos tenso para mí, digamos. No fue tantísimo el sentimiento, bro. Pero es que Peter Cullen, man, o sea, tan hijo de puta, demasiado con mucho, dijo. Sí. Es la voz del, es como tener a Prime en persona, se podría Exactamente. decir. Sí, Sí. exactamente. Solo que ya a ese señor le cuesta hacer como la entonación, ¿verdad? Por los años. Hermanos, que sí, ya está entradito, ya está entradito, y más bien hay que aprovecharlo ahora porque, cuidado, ¿ah? ¿Eh? No, Sí, sí, eso sí. sí. Algo así me Ya. pasó como cuando yo le contaba a ellos la semana pasada. Cuando yo conocí a este muchacho, a Jason David Frank, que es el de los Power Rangers, el que fue el Power Ranger verde y blanco. Oh, sí, ajá. Uno no sabe qué hacer en ese momento, que ya uno está hablando con la persona. Es increíble, ¿no? Uno dice, pero de verdad estoy aquí, de verdad es esa persona, de verdad Exacto. estamos conversando, yo. Sí, 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 es sí, sí. demasiado chiva eso. Exactamente. Eso es lo que le pasa a uno de irlos. Es como que yo, que Eso me fue así gusta que Lucha Libre, como. me 5 o 7 años tal vez. Es que no me acuerdo en qué año Hace como específicamente fue. 2 meses, 3 meses fue que lo conoció usted, Ale. ¿A quién? A Peter, no, Peter. fue el año pasado, güey. Ah, fue el año pasado. Sí, fue en mayo del año pasado. Ya casi ¿Cuántos cumple un años año, esperando güey. conocerlo? Mae, desde 1985. Imagínense. Imagínense, Bastante. estaba. Era mi primer día de colegio y me estaba alistando y puse Canal 19 porque me habían dicho que había una fábula muy bonita. Y a las 6 de la mañana, antes de ir a agarrar el bus, daban el show de Bozo. Y en el show de Bozo, que era un payaso hijo de puta que regalaba Transformers, ¿verdad? Ajá, yo me acuerdo de ese payaso. Ma, yo sí lo di, ese hijo de Ma, puta, pero bueno. Y entonces me sentí viejo. habían cortos donde el mae decía, bueno, ahora un pedazo, y daban por lo menos un tercio de un capítulo, tanto de G.I. Joe como de Transformers. Y mae, lo primero que me topé era aquellos robots machivísimas que cambiaban de forma.
con unas voces metalizadas, o sea, voces humanas robóticas que nunca en mi vida había escuchado, y un idioma que aunque siempre lo había admirado, aunque estaba chiquillo, no entendía ni mierda, mae. Pero aquel vocerón, mae, que daba las órdenes y que se, era, mae, era un, no sé, un líder nato, desde ese momento yo dije, ¿qué es esta vara, mae? Y desde ese momento. Sí, es que usted sí los escuchó en inglés. Yo es que yo tengo el recuerdo de las voces, pero en español. Así no, yo los agarré desde el puro comincipio, dijo el chavo, y mae, una figura paterna, weón. Por las diferentes situaciones que se presentan en la vida en ese entonces, ya hay uno carajillo, perdido, situaciones familiares, etcétera, y mucha gente encuentra respaldo en otras cosas. Yo tuve la bendición, creo yo, de haber tenido mi refugio, fueron los Transformers. Literalmente mi refugio fueron los Transformers. Claro, eso me expuso a que me hicieran bullying durante todos mis años de colegio, ¿verdad? Eso Tan lo más grandote y jugando normal. con muñequitos. Exacto, sí, la salvada fue que en 2, 3 años ya era más grande que los más que me hacían bullying, entonces ya no me hacían más bullying, ¿no? No. Y después Pero encontró sí, al principio fue difícil. otro montón de grandotes haciendo lo mismo, jugando con muñequitos. Y luego, gracias a Dios, sí, ma, encontró otro poco de vagamundos, dijo mi abuela, que también coleccionaba muñequitos, ma, y me sentí como en casa. Sí. Exacto. Demasiado chiva. A mí me pasaba eso, pero con, bueno, sí, casi con todo, pero en específico con los Hot Wheels de carajillo. Eso era lo que yo más usé y seguía jugando hasta casi todavía en el colegio. Qué chiva, man. Alex, Sí, es muy usted no, difícil. oiga, y usted no sabe, Alex, este señor fue el que me metió a mí en esto, Ajá. prácticamente. Sí. ¿Cómo? A mí no me eché la culpa de nada, weón. Ah, a mí no me eche los enredos. Sí, yo no estaba ese día. Usted sabe. Ese es el que me metió a jugar con muñequitos. Lo mandó por, lo guió por el buen camino. Pues así, en vez de llevarlo de las malas, weón, lo llevan de los buenos. Sí. Bueno, no hay malos también. Sí, Pero por lo sí, sí. menos, estos malos te quitan la plata, pero los conservas. Eso sí. Eso sí, eso sí. Con las otras malas, ¿no? Se te va la plata y solo un ratico y ya. Oye, Exactamente, sí. ¿cómo que sabe usted que eso es un ratico, ¿vale? Ah, la puta, no, a mí me han contado, weón. Ah, ya. A mí me han ¿Eh? contado. Yo a esos lugares no ¿Ve? he ido. Qué cuento. Sí, Al eso chile, al sí. chile. McDaniel manda huevos. Coleccionando Transformers, ¿usted cree que me va a quedar plata para ir a esos lugares, mae? Exactamente. No, usted no, Exactamente. ya se lo termina a quitar la mujer. Por Es eso, como, imagínese. eso es como el meme, enséñale a tus hijos a coleccionar Transformers para que no tengan plata para comprar drogas. Exacto. Sí. Cualquier tipo de colección, Transformers, figuras de lazo, de Marvel, de DC, carritos, y no van a tener vicios. Exactamente. No les da chance, no hay manera que se les estire el bolsillo tanto. Vieras Yo cuando tengo copas, llegaba. pero Yo tengo copas así como, y usted no toma guaro, no, no fuma, y dice, no, 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 no le llega a la marihuana, y yo, no, no tengo plata para eso, no me alcanza. Entonces, ¿para qué respira? Le dicen a uno. Sí. Y otros me dicen, ¿y tanta plata que ha gastado en ese plastiquito que le queda ahí? La veo, sí, pero por lo menos ese plástico a mí no me hace daño. Si el cigarro le afecta a los pulmones y la birra le jode el hígado, entonces, ¿qué? Viera las conversadas que nos echamos, Ale y yo, cuando llegaba ahí al trabajo mío. Parecía que estábamos en la casa. Yo estaba trabajando y parecía que estábamos en la casa, hablando Sí, amenamente. puta, más descarado, man. A mí me da una vergüenza, weón. Igual me aguantaba, pero ahí. ¿En dónde trabaja usted? Ya te trabajaba ahí por San Joaquín. Cuidado, se está Y yendo otro le ex queda jefe. de paso a Ale, entonces pasaba por ahí y nos echamos una conversadita, tal vez de 1 hora o así. Sí. Es caro, man. O hacer algún intercambio de figura. Cierto, qué bueno, ¿Cuántas man. han intercambiado entre ustedes dos? Bueno, Ah, intercambiado mae. no. Pero sí, Y te, tamaño poco. sí, digamos que han cambiado de manos por diferentes motivos. Entonces, mae, yo bastantes, mae. Un Yo le vergazo. puedo sacar tamaño puño de figuras que eran de Ale. Sí, no, y muchas de mis.
más vistosas figuras, este mae me las personalizó, güey. O sea, las que llaman más la atención por diferentes motivos, precisamente por ser únicas y distintas, es porque este mae me las personalizó, güey. Y esa vara, a mí, bueno, imagínense, me encanta. McDaniel me está antojando de agarrar el tríptico, aunque ni siquiera le he quitado las ligas, y mandárselo a la casa para que me lo pinte como lo pintó él. Mae, yo hacía eso. Yo, Ani. Sí. Oiga, Y ya. un día venía yo con Metro, pues les parecía que traía un hijo en el bus. ¿Se acuerdan? Ahora en Facebook vi unas fotos de un mae que metió un Fortress y un Metroplex en un coche bebé, y ahí los lleva sentados. Sí. Yo a Metrotitan y a Metroplex, estos nuevos, los llevan en el asiento del carro para ir a dejárselo, sale. Y con cinturón. ¿Y con Citrón? ¿Cómo tiene que ser? Claro, por Bien, supuesto. bien amarraditos. Sí, yo venía con un Fortress Vintage. Recuerda, en el bus. Sí, a Tuve que pagar huevo. el pasaje. Tuve que pagar el pasaje y todo. No. Más legal, tuve que pagar el pasaje. Ay, madre. Qué lo que era, madre. Muy Parecía chido. que los había tenido parecía que los había tenido en la playa un mes, amarilliticos. Uy, madre, ¿se acuerda? No sé, güey. No, de hecho yo me asombré porque acuérdese que yo ese tríptico me lo pegué hace un montón de tiempo con este tema de. ¿Cómo se llama la tienda de él? Tema de Willy, el que trabaja con Alexis. O el que trabaja con Alexis. Willy Box. Willy, Varela. Sí, correcto, Willy Varela. Él hizo para un DC, creo que más Dani se le fue el internet. Él Pero hizo para un DC, eso sí. Ahí está, ya regresó otra vez. Ya me escucho, Mac ya Daniel. volví. Ok. Sí, a Willy Varela yo le compré solo Sí, un sí, sí. número. Solo un número y me pegué el Fue tríptico. puta, qué guava, man, qué bárbaro. Pero es que lo jalé. De hecho, yo llegué a retirar el número y yo. En diciembre vengo por él. Y yo pasé todo ese tiempo, Willy, desde que ¿quién te compré lo el iba a número comprar que Willy? hasta el día de la rifa, yo. Ese ticket es el mío, ese ticket es el mío, ese ticket es el mío, ese ticket es el mío. Y, bueno, qué manera. Lo jalé, lo jalé. Carga, muy chido. Y a un día de estos que acomodé el cuarto, lo agarré y lo abrí yo. Vamos a ver, espero que no esté despintado, no tenga moho ni nada. Y lo abrí y está impecable todavía. No se le marcaron las tiras, nada, todo está bien. Pero está en la caja. Está así, está bien conservadito, pero es que usted sabe que a veces uno los mete dentro de la caja y si le entra mucho polvo o es muy caliente, se puede joder también. Pero Exacto. no, por dicha él no, él está bien, está enterito. Sí. Bueno, yo no estoy seguro si a estos plásticos actuales le pasará, pero los de antes de eso era cosa de todos los días. A mí me pasó, pero con Sí. una figura de Dragon Ball, que llegué, lo armé, un Majin Buu, de hecho, el Majin Buu chiquitito, que yo compro los que son de armar. Y lo dejé ahí que como lo armé y lo dejé ahí como 4 meses y después lo vine y lo saqué para exhibirlo y estaba todo despintado, todo amarillento. Y eso que no recibió sol, nada. Hijo de puta, sí, qué extraño, ¿no? Estaba guardado en una caja y supongo que por el calor o algo así se despintó. Sí, algún vapor que suelta el plástico, ¿cómo se llama? Transparente, o la caja y el calor, sí, alguna manera rara, ¿no? Qué loco. Pero solo a ese le pasó, es lo que no entiendo. Solo a ese. Que yo tenía un Claro que montón de no. esos guardados y no. Esa Sí, es era que la a los. pigmentación de la pintura o algo. A las figuras viejas sí les pasaba eso, ¿ah? No, weón. El síndrome del plástico amarillo Sí. del 87. Sí. Ya están saliendo fotos de. Bueno, ya habían salido, pero ya ahora sí, de fotos de gente que ya tiene el Shockwave core Ajá, qué chido. de Bumblebee. Pero este es Sí, el esas. core, los chiquititos. Yo calculo que sacan todas las figuras que salieron, esos. ¿Qué? Un minuto. 2 minutos son. Si acaso. Todas las figuras que salieron de ahí, de esos 2 minutos, todas se venden. Mae, ¿Sí? por supuesto, sin duda, mae, sin A duda. todas se venden. Todos nos marcaron esos primeros 5 minutos de esa película. Mae, que Sí. demasiado chido. Yo, puta, ¿por qué no siguieron así, weón?
Sí, Sí, así es. esa era la película que tenía que seguir. Hasta yo Exacto. digo ¿cómo se llama? Un remake de la serie, pero con esos efectos. O sea, que agarren la serie de generación 1 y la conviertan en ese tipo de CG. Sí, que actualicen la figura a esa estética. Sí, Usted mucho. sabe, la revientan. O sea, yo siento que Hasbro agarra esa serie, la convierte en el CG que se tiene en esas primeras escenas de Bumblebee y Hasbro Mae. revienta, la Sí. revienta. Así, esa salida de Cybertron a la Tierra y pasaron los años que tenían que pasar y un par de peleitas en la Tierra y mae, un pegadón. ¿Qué les costaba, mae? Nada les cuesta Nada, 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 nada les nada, cuesta. nada, nada. Y si Más no nos caro de lo dan, que le salió no podía ser. si no lo nos dan en película, que nos por lo menos haga un remake de la serie, entonces. Sí, sería genial, weón. Sí. Cuando menos con esta que hizo, que salió Netflix, pues ahí estuvo más o menos. A mí me gustó, a mí me gustó. En general me entretuvo mucho y me gustó. Lástima Sí. que sean tan cortitas, weón, pero a mí me gustó. Sí. Sí, es. Esa serie me terminó de convencer de comprarme Omega Supreme. Por esa. Qué sucio, ¿sabes? Pero el Omega es una belleza. Sí. De todos Sí, modos es pero muy chiva. a mí me motivó para comprarme el Gabriel, que fue el que se me pareció más. Ajá, ese es el que tengo yo, Gabriel. Ese Gabriel, a mí sí se me parece mucho el de la serie. El que sacaron también es bonito, pero no sé, me gusta más el tamaño que tiene Gabriel, se ve como más. ¿Cómo es que se llama? Gabriel es, ese no es el de El Güeña, de ¿verdad? X9. No, El de X9. el de William es última. Ese me gusta, ese trae sonidos y todo, ¿verdad? Y Sí, el ma, doctor. y viene Y con el con el doctor. doctor, sí, eso me Con el gusta. doctor. Sí. Yo este de X9 no lo he convertido en base. La parte del tanque que tiene sus llantitas. Porque que yo sepa, Puta. el que se maneja solo es el de, El de ¿cómo se llama? El de huella. Sí, Huella solo o el de ese. Fanstoys. No, No. el de Fanstoys no es demasiado pesado, no creo que lo haga. El de Pero no Huella sé. es el único. Sí, yo creo que es de lo único que se mueve. Sí, no, Cosa. este mal todavía no sé, me da taco como convertirlo en base. No, no, vieras que el plástico y los joints y todo da penas para transformarlo, no. Que no te dé miedo, nada más hay que tener cuidado, pero digamos, es menos delicado que un Masterpiece. Sí, pero Yo. sí, por si aquello, échese un videillo antes. Ah, no, sí, Claro, yo, de bonito. hecho, yo tengo guardado uno ahí, pero igual Sí. no tengo campo como para exhibirlo en Es modo base, lástima porque entonces. es muy chiva, man. Es como hace muy chiva. Pero sí, la transformación no, uno, no es tan incómoda, y dos, no sentís que le vaya a pasar nada. Eso es algo muy bueno porque con los, digamos, los Masterpiece, sobre todo de terceros y esa vara, a veces da susto, man. ¿Y cuántos han fallecido en el intento? Pero ese, man, no. Tal vez por el tamaño o lo que sea, pero y el plástico está todo muy bien. A mí me gusta. Yo creo que ese fue el que se le cayó a William. Ouch. Hijo de puta. Y se le Sí, al partió una Fantoys de pierna. Omega Supreme. Sí. Y ese con ese peso, weón, en serio. Y dejó un hueco en el piso, weón. No, y se le quebró una pierna. No, se quebró la pieza que sostiene toda la La cadera y las piernas, era, que es pequeñita. sí. O sea, tuvo un problema en el coxis, dijo. Correcto. Tuvimos que hacerle una cirugía a corazón abierto para que quedara más o menos, Qué porque es dolor, más. demasiado pesado. Sí, es que es muy pesado. Es demasiado pesado. Es demasiado el peso que tiene esa figura. Ay, estos pinches de Bandai. Estoy viendo un video que ahora se les ocurrió sacar figuras de esta serie de los Beetleborgs. De los Beetleborgs, esos eran como los. Que eran tres carajillos que se Sí, convertían eso como era esos como muñecos. los Bear Troopers. Ajá, algo parecido, sí. Ajá, que se transformaban en bichos, algo así. Ajá, estos. Ajá. Ajá. Estoy viendo el video donde ya es como lo que ellos usan para transformarse y adentro de eso viene el muñequito. Ajá. Ajá. Es como Super 7. Super 7 lastimosamente me sacó a Alejandro. Ya está, otra vez. Listo. Sorry. A Super 7 para mí le agarró muy tarde. Bueno, para mi caso.
estos de Halcones Galácticos Los halcones. están saliendo ya en un año que ya no puedo. Ya no puedo. Ya este ya no va. Ya No, lo no, ya. perdimos. Ya, no, no, sí, ya este año ya sale. Bueno, en teoría ya estamos en los trámites de esperando lo del lote. Entonces ya viene una. Algo sucede y no los escucho bien. Soy solo yo. ¿Nos escucha ahí? ¿Ahí? No, los escucho como, puta, como robotizados, bro. ¿Qué hicieron? No, puede ser que el internet le está fallando. Cuando eso pasa es por Ah, eso. será, puede ser. Sí, porque, mae, puta, suenan como Soundwave, mae. Ah, es que ya estamos en la vara del cambio. Ay, bueno, ¿para qué dice? Pero sí, ya se vienen cosas serias, entonces Ya, sí. ya la plata tiene que ir por otro lado, McDaniel. No, ahorita lo veo vendiendo figuras. Está loco usted. No. Ahorita empiezo a ver esa parte de atrás, menos figura, un Optimus menos, otro Optimus menos, otro Optimus menos. Y ahí va. Esos son los últimos que se van. Yo tengo un si yo he llegado a pensar que tengo que vender, yo tengo un orden. Y lastimosamente lo primero que se va son Hot Wheels. Después de Hot Wheels se puede ir la colección de Marvel. Después se puede ir lo de Pokémon que tengo, Funkos, y ya ahora sí ya empieza la fuerte, que son Power Rangers, Gundams, Zoids y de último los Transformers. Si ya es muy extremo, los Transformers es el último que se va. ¿Y lo de la W? Ah, yo creo que eso tampoco se. No, está loco. ¿Usted qué está seguro que yo voy a perder esos cinturones? No, no. La situación no va a ser tan difícil como para eso. No, 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 Ya para eso están los riñones, está el hígado, o sea. sí, yo no, no, o sea, no, no. O sea, los Transformers y lo de la W es, mucho, ¿cómo se llama? Mucho, mucho cariño ahí metido. Son de las dos Muchos cosas que me sentimientos. apasionan. Los Hot Wheels no le tengo tanto apego. Menos los básicos. Sí. De hecho, Es de que... Hot Wheels así, ya encontré quien me lo modifique. Yo compré dos de este mae y este se lo voy a mandar a un compa Oh, qué chido. para que me lo haga car. Porque La ya franja tengo gris, otro. nada más. Franja gris. No, tiene que hacerle franja gris. La luz tiene que pintársela como anaranjada o amarilla. Y atrás, en cambio de. Dice Knight, tiene que ponerle car. Sí, Nada más. Eso es lo efectivamente. único que. Eso es lo único que hay que modificarle. Va sticker Pero para eso. para eso se ocupa. Y se lo voy a mandar al mismo compa que me hizo este. Me agarró el Subaru básico. Y me lo convirtió así Qué lindo. en uno, se podría decir que premium, porque le metió las llantas de goma y todo lo demás. Qué manera, ¿no? De hecho, si usted ve la etiqueta, debería decir 7, porque ese es el número que usaba el piloto, pero no, yo le dije, ocupo que me lo ponga con el número 6. Como es muy chido. Hay más que trabajan esa vara, los carrillos Hot Wheels, mae, los trabajan muy bien. Sí, este Chido, muchacho está bien. me lo recomendó un amigo mío y es muy buena recomendación. Lo ¿Carero o no carero? Más o menos. ¿Cuánto te salió ese brete? El del suero. 15 o 20, si mal no me acuerdo. Pero ahí le está metiendo. O sea, le tuvo que cambiar la pintura porque el azul original no es tan claro. O sea, sí lo tuvo que pintar desde cero. Y agregarle los stickers, las llantas. Sí, sí le metió buen brete. Si Sí. yo hubiera querido ahorrar en el brete, entonces Titan hubiera pagado por un premium que salió, de hecho, de este, y se lo hubiera mandado y tal vez hubiera salido más barato. Pero como tuvo que agarrar uno básico, despintarlo, pintarle el color azul original de que usan para rally, por eso fue. El brete fue más. Sí, sí, Dedica, sí. tiene un poquito más te ocupó un poco más de trabajo, pero para mí quedó súper bien. Sí, no está tan malo el valor. Dice William que ahorita se vuelve a conectar.
Julián anda con otros enredos en la jupa. Comprando los bananos, weón. Así se anda. ¿Y usted qué ha vuelto a comprar, McDaniel? Man, ¿O no, solo ya se ha yo. dedicado a modificar? Tila fue la última. Ah, es que usted está haciendo lo Moto. de moto, sí. Qué sucio. Perdón, ¿eh? Ya se nos congeló otra vez, Dani. Ya está volviendo otra Sí. vez. Bueno. ¿Quién sabe qué le hizo a Tila, güey? ¿No? ¿Cómo quedó? Se está desquitando a Tila. Sí. No, es que yo creo que McDaniel todavía está usando, creo que es el internet del celular, porque creo que no, o acepto que ya le hayan arreglado el problema que tuvo. Ah, ya. Ya lo perdimos. ¿Cuántos años lleva usted coleccionando, caballero? Mae, desde el principio, desde el 86, desde que salieron los primeros, mae, estoy como recoleccionando, ya tengo bastantes añillos. Cuando salió en el 86, ¿cuántos años tenía usted? 12. Ah, sí, lo agarraron. Usted lo agarró en el sí, en el momento de salida. Entonces, me imagino las piezas que usted debe tener. Sí, más o menos, más o menos. En ese entonces, pues no había muchas posibilidades, ¿verdad? De comprar muchos tampoco. Ni a Costa Rica llegaban tantísimos. Pero Me sí, perdí, tuve ya la... llego, ya volví. Andaba comprando bananas también, güey. También anda trayendo, ahora anda trayendo piñas. ¿Ya se le arreglaron el problema con el cableado o sigue igual? No, no, ya lo arreglaron. Pero pésimo, como todo normal en Costa Rica. Cagada, man. Qué fino. Sí. Y lo peor es que ahora desde afuera eso le llaman la cultura pura vida. Que las cosas queden a medias, que el mae no llegue, que el mae diga que llegue, pues llega al día siguiente, que no se Sí, sí, hace, sí. y desde afuera eso le llaman la cultura pura vida. Qué cagada. Pero ¿cuánto Sí, tiempo sí. pasó usted así sin internet? ¿Cuántos Pues meses? puña, pasamos caño y resto. Pucha, ¿en serio? Es que sabe que es el Sí. problema, que donde McDaniel llegaba le arreglaban Robaron el todo el cableado. cableado, o sea, le arreglaban el cableado y se lo robaban. Oh, sí, ya entiendo. Sí. Pero se roban el del principal, ¿verdad? El que va por la Sí, carretera principal. correcto, correcto. Sí. Cortaban en poste y poste y jalaban. Corte y corte y va. Sí. Y entonces Qué ya como cagada. 3 veces hicieron eso y no sé, le hice como que se obstinó, no sé qué, y me duramos como un año sin Y internet. madre, qué peor, man. Qué Yo doloroso, ¿verdad? aproveché que Qué tenía tristeza. otro routercillo ahí que es con una SIM y tiene internet fijo, pero no bueno, pero y con eso no lo jugamos. Pues poña, man. Qué hueso. Sí, feísimo. Sí, y ahora me estando por el lado oscuro de He-Man. Ya yo hay sagas que yo, claro, pues como le dije, ya eso de los halcones galácticos salieron muy tarde, ya no puedo hacer nada, Qué muy tarde chivas, salieron, man. muy tarde salieron. He-Man, por dicha, no es de las series como las que yo tuve mucho contacto de carajillo, entonces por eso no me dio por ese lado. Tampoco vi No, a mí no me ha Mazinger, dado por ese entonces. lado. A mí me dio por ese lado porque, y como salieron los castillos y conseguirse un castillo vintage, fue como que no, ¿ah? Sí, son muy Y menos caros, eso sí. completo. Ajá. Entonces, como salió ese castillo y lo logré pescar ahí, apaguito, ¿sabes? Polaco y fumaje. Entonces me lo dejé y ya venía con Sorceress y por allá salió Skeletor y ahora que me salió Tila y Orco. Qué bueno, Orco, man. ¿Sí? Y entonces ya ahora me falta como conseguir a He-Man para que estemos más parejitos. Esta es otra serie que a mí me gustaba y ahora están saliendo figuras y tampoco. Oh, qué bueno, mae. Sí. Ya, no, ya, muy tarde, están saliendo muy tarde ya. ¿Esas figuras de dónde son?
Esa la tiene Planet ahí en preorden. Pero digo, Pero ¿quién, de qué de qué tamaño son casa? o quién la saca? Voy. Es que ya se puede ver. Creo que es escala 1.16. Ya le confirmo bien. Bueno, a mí por dicha no me alcanza para nada de eso, porque si no yo tendría que esta vara llena de cochinadas, ¿no? Ah, no, Cuánta perdón, tontería salga. es 1.12, 18 centímetros de estatura. Puta, qué Uy, grande. la estatura. ¿Y de, Vale 100. y de qué empresa? A ver. Pero esa pinta que es estatua, ¿verdad? Ah, okay. Bueno, aquí dice Gatchaman Kenda Eagle. No, no, no dice la marca. O sea, muy chido, Juan. A mí así ya que yo le diga a usted un grial de los que me falta, necesito el ariete, nada más. El ariete de jinete sable. Más que todas esas Ya. figuras, más. Porque ya yo tengo un Arvegas, yo tengo un Arvegas y tengo un D'Artagnas. Oiga, Me qué bueno. falta el ariete. Pero ¿Quién así era el es. que no lo había? ¿Quién era el que no había unido a Yo, Arvegas? yo. ¿Usted era? Sí. Y sigue sin unirse, ahí está. Y ahora no me Señor. diga que lo, y ahora no me diga que lo saque, porque ya, como dice, acomodo, está todo muy bien guardado. Que me tocó acomodar porque ya estoy sin espacio. Lo único que no venden en las tiendas, espacio. Sí. Ali, ¿y su cola está allá toda tapada o está a la No, no, intemperie? aquí tengo cinco o seis figurillas afuera y conforme van llegando las voy rotando porque no tengo espacio propio, privado como Usted para vive fuera de tenerlas. Costa Rica, ¿verdad? Por ahora sí, man, estoy pulseándola en la octava provincia de Costa Rica, New Jersey. Híjole. ¿Y cómo va a hacer si se tiene que volver? Mae, eso es un grave problema, sí. No cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, mae, no tengo ni idea. Va a tener que comprarse un submarino, va a tener que hablar con un narco que le dé un Pero submarino de esos. la que tiene aquí sí está tapada. Oh, sí. Bueno, no, tapada, no, está expuesta. Está como usted la vio la última vez, así está. Debe estar polvadilla Empolvadilla no, huevón, empolvadísima. Y tiene 2 años de estar sin que nadie les haga nada. Ouch. Ah, no, pero esta parecía que la mía, yo tengo 2 años de no hacerle nada. Ya tienen la marca, ya está que están pegadas en el polvo. Sí, madre, madre. No, no, Ale me les hacía el toquecillo ahí de vez en cuando. Entonces yo creo que por lo menos 2 veces la limpió. Entonces yo creo que no están tan mal. Eso espero. Sí, bueno, qué difícil, man. Sí. Haberlas dejado tapadas, sí. Vos sabes que no, nunca me cayó la peseta, nunca. Es que yo no sabía que... Búsquese cómo tener el acceso, McDaniel, y usted va y se las cubre, mae. Puedo cargar el carro, ¿verdad? Hasta ahí está el carro y todo. Dice, se las cubro en mi casa, dice McDaniel. Y lo No, peor es que él tampoco, aquí puso no la me puerta, caben. weón. Padre. ¿Ah? Lo peor es que usted puso la puerta y todo. ¿Sí? ¡Ah! Ya sé cómo abrirla y todo. Sí, estoy cagado, man. Que no salga esa Y información esta. al... Te da cuidado. Que... Ahora lo buscan a usted. Ah, Sí. sí, man. McDaniel, Ale anda parecido a Cali en colección. No, Cali paga muy caro por sus figuras, yo no, güey. Pero... Yo digo en cantidad de figuras, no cuánto pagan. Ah, oh, sí, posiblemente. O sea, él, de nuevo, él tiene más caras y quizás las tiene un poquitito más completas. Pero sí, andamos parecidos. Hasta el 2007, que fue cuando empezaron lo de las películas y cuando los carajillos, digamos, empezaron a entrar en ese entonces en eso. Sí, no creo que hubiera una más grande que la mía.
pero ya después de carajillo sin, ¿cómo le llamamos? Sin obligaciones y con fijaciones de plástico, pues las empezaron a hacer crecer. No, la de Cali es hermosa, yo la he visto, o sea, yo la vi hace algunos, por lo menos 4 años. De hecho, hasta la llevamos a los eventos y todo, precisamente por lo mismo, porque uno, las figuras que tiene están muy, muy, muy bien cuidadas, bueno, porque él las pudo pues adquirir como en ese estado. Y además completas, no solo se ve muy bien, sino que están completas, bueno, cosa que es, para mí, digamos, es imposible. Yo tuve un Omega Supreme de G1 incompleto durante 15 años, hasta que pude irlo completando poquito a poco, así como su Predaking, digamos. Y yo esas piezas las valoro en puta, porque entre más me ha costado armarlas, más me gustan, porque han estado conmigo mucho tiempo. Sí, la Pero mayoría de sí, piezas las has armado así. la mayoría, exactamente, la mayoría de piezas, sí. Yo compraba pedazos, digamos, para poder ir armando los míos, y ahí, porque si me hacía falta un brazo, compraba una figura que le hacía falta una pata, entonces con eso le sacaba el brazo, Sí, etcétera, etcétera. los mencionados lotes. En los famosísimos lotes, así es. Y compro en eBay desde el 98, weón. Entonces, sí, el tamaño, digamos, es llamativo. Cuando hicimos una de las Ticobots, mucha gente no quiso participar. Entonces, yo llevé mi colección y con eso llené el segundo piso del museo. De tajo a rajo la cantidad, la figurilla que estaban arriba de las mías, ¿no? Sí. Hace muchos años ya, ¿no? Yo es que yo sí soy de esos que empezó en esa época de las películas. Ya repasando un poco mi memoria. No, Porque yo. sí. Las películas, independientemente de lo que hayan logrado en dinero y la afectación, que mucha gente, digamos, niega a la franquicia, la revivió en puta con trayendo personas como ustedes, digamos, y es una gran cosa. Gracias a eso es que tenemos los superproductos que estamos recibiendo ahora, man, porque si no, la franquicia hubiera vuelto a dormitar durante varios años, como pasó en los 90s. Digamos, yo ahorita me quedé atrás, pero con la colección de Bumblebee, que de esa no he comprado casi. O sea, lo único que tengo de la película de Bumblebee son. Tengo un Starscream y tengo los dos carros, los malos. Ajá. Pero solo los El rojo carros, y el azul. el rojo y el azul, no los tengo en otra forma. Que no entiendo por qué Hasbro no los hizo triple changer si ya Ma, tiene la eso es tecnología. muy raro, muy raro, muy raro. Posiblemente ahorita lo saquen porque los En cabrones ya se dieron Studio cuenta que nos Series. pueden. ¿Ah? En Studio Series los van a sacar fijo. Sí, es que son ya los cabrones se dieron cuenta que nos pueden sacar plata de diferentes maneras, ¿no? No solo de una, Ya nos así que. vendieron, ya nos vendieron el de el que se transforma en el avión y en el otro. Y ahora nos van a vender el Triple Changer. Claro, por supuesto, más uno, entonces uno termina teniendo como cinco figuras del mismo Magwan. Pagó Vea cinco veces por lo que había pagado solo una vez. yo tuve que todavía aquí los tengo. Yo había comprado el NASCAR verde y azul cuando salieron para las películas. Y como en Studio Series me sacaron a los tres, conseguí los tres. Entonces ahora tengo el verde y el azul ahí sobrando. Sí, exactamente. Sí. Los Wreckers. Sí, Son cinco putos más. el problema es que si yo los intento vender ahorita, nadie me los va a comprar porque ya están los Studio Series. Precisamente, vea lo que pasó con los famosos Chuck, los de Classics y los de Henkei y toda esa vara. Todo el mundo los consiguió y qué lindos, y los japoneses y no sé qué. Y vea las que están sacando ahora, las figuras, mae. Con solo los que sacaron de Combiner Wars, ya se cagaron los que habían sacado antes. Y después de eso empezaron a sacar otros, mae. Entonces tenés como 25 Prowls y solo el último es el que vale. Mae, es una Sí, loquera, weón. Es una loquera. y todos estos de Stitch y todos estos han matado a las otras figuras. Ah, claro, es que son demasiado chivas. O sea, no hay duda. La ingeniería, el plástico, el look, el feel tipo, lo G1. Ma, es una pegada, es una pegada. Entonces, ¿qué haces? Yo por eso digo, yo estoy pensando que cuando vuelva, si es que vuelvo, los Chuck van a regalarse a algún lado, porque nadie me los va a comprar, que es exactamente lo mismo que le pasa a esta madre. Sí, como pasaba con el City Commander, que eran
chuzo de figura. Uy, mae, sí, exactamente, con el Y sitio ahora Marvel. tenés el Ultramagno de este, decís. Cualquiera, tenés cualquiera, porque lo han sacado 6 veces, mae. ¿Sí? Sí, nada que ver. Sí, es que esa la pega eso. Eso es cierto. Exacto. El Eso jazz, por lo cuando menos. tenías el clásico, y ahora con este jazz, Sí, que se ve sí. bonito. Sí, lo bueno es que podemos hacer campo, aunque sea perdiendo dinero, pero podemos hacer campo, porque mientras si nos reemplazamos las piezas, no estamos abarcando más espacio. Sí. Otra pieza que se me quedó ahí repetida, pero repetida por mi culpa, fue el Ironhide de las películas, el primero, porque yo por jetas, en una de esas armadas, lo jalé y se quebró la pieza del Ah, no. techo. Y entonces Pero lo la que pieza del hice techo fue... se le quebró o es hay unos que vienen con el defecto de que se zafa. No, no, esa se quebró. Yo escuché cuando hizo el... Yo lo escuché y me dolió en el alma. Entonces ahora, ese lo que voy a hacer ya, cuando ya tenga todo el espacio para colocar toda la colección, el que tiene la vara quebrada se va a quedar en modo vehículo y aproveché que Checho hizo un vacío en su colección y le compré otro igual. Entonces, ese es el ¿Pero que va a cuál tener. Iron? ¿El gris o el negro? La camioneta, la negra, la primera, la de la primera película. Que eso fue lo que hice yo. Hay mucha gente que está con todos los de todas las películas. No, yo digamos, de las películas tengo todos los Autobots de la primera. Y los únicos dos Autobots que he repetido figura son Prime y Bumblebee, nada más. Que tengo todos los Primes y tengo y me falta de hecho el Bocho, pero no sé, no he encontrado o no me he dedicado a buscar el Bumblebee 8 para ponerlo ahí. Pero digamos, sí tengo el Camaro de la primera película, el viejo y el nuevo. Y de la tercera es, sí. No, ese es el de la cuarta película, que sale un Camaro negro con la raya amarilla. Negro, negro, con la raya amarilla. Esos son los tres Bumblebees que tengo. El primer Camaro, el segundo Camaro y ese Camaro negro viejo que sale en la tercera. Y Prime sí los tengo, los de las Bumblebee de películas. las películas hay como 25 25 versiones. distintos. Ahora me falta el Bocho, pero no. Ah, y el otro que repetí fue Barricada, porque me gustó el Mustang que El salió en las diseño. últimas. Que era como un Mustang más moderno. Pero el Barricada de las primeras películas, ese Mustang negro es un chuzo de carro. Pero sí, las películas fue lo que me metieron a mí aquí. De hecho, yo ahí tengo el Devastator cuadrado que había salido, que lo vendieron en una sola caja, todo. En los tiempos de las películas, eso yo lo compré. Me acuerdo que la primera película tuve que perseguir a Prime por todo lado. O sea, fui a varias toys para ver si lo conseguí y no estaba. Y llegué a una y pregunté. No puede saber si hay en alguna tienda. Entonces ya empieza a averiguar a muchacha y me dice, sí, hay uno en Curriabat. Y yo, pues dígale a su compañera que me lo guarde y que ya voy para allá. O sea, tuve que salir de, creo que ya en ese tiempo el Terramol estaba. Entonces yo salí del Terramol y me fui para Curriabat. De una vez. Porque si A no, ya yo perseguir a sabía que Prime. le... Sí. Porque si no, lo perdía. De hecho, vea que me di cuenta que ese Prime es de las primeras versiones porque no viene con el sonido de transformación, sino que tiene esos sonidos raros como de disparos cuando saca la cabeza. Porque hay otra versión que de hecho esa la tiene mi cuñado, que cuando usted ya le saca, le aprieta el botón para el toque de la cabeza, sí suena el sonido de conversión. El mío no, el mío tiene como unos sonidos todos randoms ahí. El No suyo tiene. chino, eso es. Ajá, el que tiene mi cuñado, no, el que tiene mi cuñado. Usted le aprieta la vara para que salga la jupa y suena el sonido de transformación. Mío fue el primer tiraje. Fallonazo, porque ahí debería ser con el sonido de transformación. Y el que menos me gusta de todos esos de las películas es el que sacaron para la tercera. Que el camión es un deluxe y el cajón es lo que hace que se vea grande. Ah, el último es. Sí, que de hecho se había comprado una edición que habían sacado para la Comic Con, se la compré a Alexis, de hecho.
El mae venía convertido en camión en la caja. Es una caja transparente. Muy chuzo, de hecho. Sí, es muy bonito. Alejandro conectado dos veces. Man, es este, uy, el otro es la venganza. Pero sí, las películas, ya me, pues, ya me puse a revisar, porque yo sí tengo una memoria de esas que no sirven para nada. Entonces ya revisando más o menos como hace cuánto saqué la tarjeta de crédito. Porque yo saqué la tarjeta de crédito para comprar a este mae, que fue mi primero. Este fue el primer Masterpiece que yo compré. Imagínate. El 04. 04. Y esa tarjeta la saqué en el 2019. Bueno. 2010, 2009, perdón. Y ya a partir de ahí. Ese es el ¿Cómo primero que va le? a vender, va a ver. Ah, no, señores, ese es el último que se va. Así ya, si la vara es muy extrema, ese es el último que se va. ¿Sabe por qué? Porque ese es mi hijo, ese es mi chiquito. Ese es el que le tengo más apego. Ese es el que se va de último. Qué vacilón, el mismo tema que estábamos aquel día, que lástima que el MPD no le dejaron ese tipo de pistones, ¿ah? Sí, ¿no? Más bien, de los tres, el MPI es el que yo veo como más sencillo. Porque no tiene ni. O sea, la transformación es muy fácil. Pero no tiene luces. No tiene eso. O sea, no tiene luces, no tiene sonidos. Bueno, la versión que yo tengo. Lo único así chuzo que tiene ese MP10 es que ya la chispa viene como mejor pintada. Y creo que es de un Dice material. que es más detallado. Es más detallada esa chispa. Es que yo ese se lo compré a un compa. Pero sin caja. Pero me vendió la versión que venía con Vector Sigma. Que era la de Hasbro. Pues me lo ofreció baratísimo el man en esos tiempos y yo déme esa vara. Y ya por eso fue que me ceñí hasta que compré. Bueno, y yo logré comprar este man del 4-4. Casi cumplo 3 años de que salió, porque salió en el 2019 este, ¿no? 44, Sí, creo que sí, creo que sí. salió en el 2019 y Ya pasó tanto hasta. tiempo. Sí, hasta y Sí, hasta el diciembre de del año pasado ya lo pude comprar. el 44, Entonces ya tengo el del la chino. el, no, ese no es el de chino, dame por favor. De hecho, que yo me acuerde, ese 4-4, si mal no me recuerdo, era el de Luisito Méndez. Ah, ya. Luisito se ¿Y qué lo se compraría Méndez? por lo que le entendí, se enfocó en la saga de esta última de Netflix. En eso fue lo que se enfocó. Ah. En eso fue lo que se enfocó Luisito Méndez. La última vez que hablé con él me explicó eso que se concentró en esa colección, entonces por eso fue que vendió todos los masterpieces que él tenía. Por dicha, Creo que porque les ahí. perdí el sonido, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos al. A usted sí lo escuchamos. Claro y fuerte. Vamos a ver qué dice. Ya lo voy a echar a ese 04, lo voy a echar a este. ¿Ese cuál es? Digo, convoy. Usted sabe que yo pensé en comprar ese, pero no sé por qué no lo. Ese es ¿Hasbro? el de Takara, el que sacaron hace No, poquito, Hasbro. no, ese es de No, ya no. años atrás. Años atrás. Para ver, aquí está otra vez.
Ya los escucho, no, es que había perdido el audio, no sé por qué. Es que nos estábamos así, ¿cómo es ¿cómo es que dice Bumblebee? ¿En Ya se cuál me olvidó. película? Sí, no, mi... Nos tiene en suspenso, mae. Sí, me está dejando con la duda. ¿Qué es lo que está hablando, McDaniel? Ahí me jodió, mae. No, pero sí. O sea, fue una salvadita que le hicito. O sea, si era por otra línea y ya me ayudó a completar la tan ansiada triada que tenía, que quería tener yo ya. Sí, cierto, sí. Y ya con esta compra que le hice hoy a Randall, la otra triada ya está completa. ¿Cuál otra? Los Seekers. Seekers. Ajá. Y ya con eso yo creo que ya. De así, Para contar. de personajes importantes, así, de los Autobots y Decepticons, ya. Si sale algún secundario bonito ahí ahorita en estas colecciones, que eso es lo que estoy haciendo, por decir ya para Beast Wars, solo de Hasbro me arruinó todo por sacar el Pterosaurio exclusivo. Pero digamos, Eso sí es un problema con ese montón de figuras exclusivas. sí, a Razor lo compré. Entonces ahí está, ya metido dentro de la cole de Beast Wars, pero ese es de esta vara de Kingdom. De Rhinox y de Ratatrampa y Waspinator tengo los ay, ustedes dijeron el nombre ahorita, los Generations. Sí, correcto. Cuando se volvía cacería los generación. Eso, Oh, ¿sabe? Max, ¿Sabe? Eso fue ¿verdad? una sal. Yo me salvé con eso, ¿sabe por qué? Porque un compa me dice, mae, vea lo que tengo aquí. Y el mae ya sabía que yo a mí me gustaba mucho Beast Wars. Y me pasó la foto de los tres así. De los dos. Ratatrampa y Rhinox de Generations. Y el mami hizo un combo ahí combinándome figuras y consolas de videojuegos. Me lo vendió todo, tome, mami. Me salvé por eso. Y el Waspinator así de pura suerte le llegó a Alexis. Entonces lo llamo yo, mae, necesito que me aparte ese Waspinator. Y listo. Porque este de Kingdom no está tan feo, Cayó. pero. No, este de Kingdom no está tan feo, pero tampoco es que es la gran Y cosa. yo recuerdo que esos fueron muy buscados, como dice Dani, fueron cacería por las partes de Talmutante. ¿Vos lo hiciste? Ni sé de qué me estás. Ahí sí me dejaste bateado, ni sé de qué me estás hablando. Esos más venían con una parte, cada uno venía con una parte para armar Transmutante. ¿Eran esos, Dani? Creo que sí. Porque a mí siempre me faltó un brazo. Más bien te iba a preguntar si te había sobrado el brazo. Que yo me acuerde las cajas, yo nunca le vi así como un buff. Más bien traía con costo las piezas de ellos. En serio, entonces no, había sido un relanzamiento, no me acuerdo, güey. Alguien que nos eche la mano ahí con eso, porque yo no recuerdo. Sí recuerdo, de nuevo, que era exactamente, era tipo buff, y era para armar a Transmutante. Pero no recuerdo cuáles eran las piezas que lo traían. Era el 30 aniversario. No, 30 no habían cumplido 30. No. No eran esas entonces tampoco. Ya no recuerdo. Pero bueno, siempre me quedó faltando un hijo de pucha abrazo, man. Qué Sí, no, doloroso. esos que yo tengo, no, no. No son esos. Estoy viajando en el tiempo entonces. Son otros. Pero solo así, de hecho ya eso, como de finalizando 2020, empezando 2021, ya yo me dije, no me va a complicar mucho la vida. Estar esperando a que Hasbro saque todos los Masterpiece o... Hijo, pucha, No, entonces ya por decir está de Kingdom Day. Creo que fue lo que fue los que he sí. Es que comprado. esta tira de figuras de Kingdom y todas estas más están tirando Son un montón de figuras. y son moldes muy, muy parecidos a la generación 1.
Son muy moldes, muy parecidos a G1. Son MP chiquiticos. Aquí A mí contestaron, me vea, por gusta, aquí, aquí hay unos ¿ah? comentarios Por lo menos de... en estos, en los de Beast Wars, me gusta la escala. Ajá. Me gusta porque me parece que nos dieron por donde era con el tema de la escala. Por lo menos a mí, que siempre me ha gustado verlos como debería Como se deberían de verse. ver. Exacto, sí. Eso me llamó muchísimo la atención. Me gusta mucho eso. Ok, tengo cuatro comentarios. Mi amigo Gustavo Vargas dice: saludos, mis hermanos transformadores, fuerte abrazo a la distancia. Cuídense del Megatron, el Omnicron, el Decepticon y todos esos maleantes. Y la típica frase que él pone: chaparro a tu abuela. Marcos Mora Cantillo puso buenas y puso que esos eran relanzamientos de las figuras originales. O sea, Ah, los bueno, relanzamientos de los perfecto. Generations eran los que venían con esas piezas. Ya. Bueno, si alguien tiene el brazo ahí, que me avise. Saludos, Tabito. Por favor. Sí, bueno, claro. ¿Y cuántos años A llevo David, buscándolo? Gustavo Vargas y Marcos Mora Cantillo. Pero sí. No, eso fue lo que hice. Yo aproveché esas figuras y ya para ir como cerrando, porque si no, si uno se queda esperando. Sí. De hecho, ¿sabe qué es? Que yo me hice una idea porque yo había conseguido un póster hace un montón de años. Entonces, en ese póster de Autobots vienen Prime, Sunstreaker, Jazz, Ratchet, Ironhide, Bumblebee. Entonces yo dije, voy a hacerme ese grupo. Pero, bueno, y Sideswipe también. Y pero de ahí en el camino me salió un Prowl y me salió un Wheeljack. Entonces ahí los metí. Y de los Decepticons solo viene Megatron y los tres Seekers. Entonces por eso yo dije, ahí está, ya tengo Megatron, ya voy a tener a los tres Seekers. Y de ahí mezclado me puse a Soundwave y a Shockwave. Para contar. Porque más que todo, porque esa era la idea mía, a coleccionar los que están en el poste. En el póster, perdón, en el poste, dígame. Está muy chido. Sí. Porque si uno se pone a esperar. Y vea lo que nos están Sí. haciendo de nuevo con el tema de los Masterpiece. Ya tener los tres seekers y ahora estos que están sacando nuevos. Por dicha, Randall, los que tiene Randall son los mismos del molde del Ajá. Starscream que yo tengo, que es el MP11. Uh-huh. Entonces, al ser los MP11, por eso ni lo pensé en comprárselos. Porque ya con eso ya tengo la tripleta del mismo molde y ya. No me complico más la vida. Yo creo que Eso, aquí y voy es un a molde poner. bonito. Sí. Claro, es Aquí un voy a molde muy poner, bonito. aquí sí, aquí pone Marco Murillo, las que traían el buff de Transmutante era de una línea de Japón, creo, no está muy seguro. La línea se enfocaba en relanzar las figuras originales con colores de la serie. Entonces, Sí, sí. de nuevo seguimos viajando en el tiempo con esa madre, bueno. Para ver si yo No, no, tengo pero si una sí por ahí foto la aquí. verdad. Sí, Anda algo por así, ahí, algo así. anda por Sí, algo ahí, así, anda por ahí. sí. Pero no nos resolvieron lo del brazo. Si seguimos con putasivo, yo no puedo esperarme 20 años más por el brazo, madre. No podemos seguir así. Y ojalá le salga alguna persona que lo tenga. No, pero ahorita Dani nos consigue que nos lo impriman a Dani. Ahorita le doy, nada más de ¿Ves? buscarlo en el molde. Ese es el Waspinator, entonces no, ves que no traía esa pieza. Ajá, sí. Sí, eso es diferente. Claro. Y este es el Ratatrampa, que son los que venían con el cómic. Sí, correcto, correcto. Y Sí, el el chita elástico. era muchísimo más estilizado, era más alargado, más Y parecido al chita. ese Rhinox. Esos son los que tengo. Le Sí, enseño la eso foto queda muy porque lindo. como los tengo guardados en una caja ya. Muy tranquilo. Yo el Y ya ratatrampa tengo ahora. nomás el clásico. El clásico.
Yo creo que ese ratatampa yo lo tengo dos veces, uno en caja y el otro afuera, porque yo tengo No dos me, no me, colecciones. no me, no me gustó el ese nuevo. En Es que robot está. sí. En rata no. El Bueno, de pero ahora, Dani. pregúntame, El Daniel. de ahora sí. ¿Por qué? En rata no sé, no me gustó. Es como, no sé, es que le falta tanto, le falta mucho en rata. Todo tieso se ve. El robot sí está muy lindo, el robot está idéntico. Sí. Y el tamaño y todo. Pero me Yo la quedé con primera vez que esta. lo vi, me acordó aquellos juguetillos que salían en las piñatas, que eran Ajá. huecos, que eran plásticos huecos, y había una Sí, rata que era así, que ¿se salía acuerda? una ratilla, sí. ¿Verdad Sí, que sí? Tiene cierto ajá. parecido. Sí, tiene razón. Sí, qué Sí, básico. cierto. Para ver quién fue el que puso ese mensaje. Una pregunta para Dani. Ajá, ese fue Marcos Mora, Cantillo. ¿Qué es eso que está hasta arriba en la pared? Ahí fue puño. Hasta arriba en la El, pared. supongo que Eso es suyo. la caja que está más Esta. grande. Una Valquiria. La VF1J. ¿Y la que está un poquito más arriba? ¿Esa? Sí. Ajá. Ya está, voy a destruir el No set, se ahora sí, caiga, no weón. se caiga. Ah, otra de moto. Otra de moto. Sí, pero ahora que nos estabas hablando de las últimas compras de moto, no nos hablaste de este Maiguan. No, este no, este tiene, ma, este tiene como Usted tres años nos está está guardado. ocultando información, man. Nos está ocultando información, No, eso no me gusta, man. este tiene como 3 años está guardado en caja, sin abrir, sin nada. O sea, huevón, man. Se le va a revelar y va a salirse Como de ahí. no había motivo para abrirlo, ya y ahora como si sí hay motivo para abrirlo y ya, entonces hubo que sacarlo y desempolvarlo para ponerlo en la parte del castillo. Dice que el chito era alargado, era el de Classic, Sí, de Classics, ajá. si mal no se equivoca. Ese chito me gustó mucho, me parecía que era más natural, o sea, era más parecido al animal real, ¿no? Me gustó mucho por eso. Yo lo que hice ahora fue que aproveché los relanzamientos de las viejas, de esas de Beast Wars, para comprar el Cheetor, porque yo de Beast Wars sí tenía como dos colecciones, que me dio pena venderlos. Yo había conseguido el Optimal, bueno, el Optimus Primate y Megatron el dinosaurio, pero de la colección esta de Takara, que venía con los DVDs. No sé si recuerdan esos. Sí. De esos de los DVDs tengo a esos dos y a Dinobot. Ya Rhinox, Ratatrampa. Y ese Cheetor sí los conseguí sin los discos. Solo tres conseguí con discos. Cierto, los discos. Es como. Pero hey, esos discos vienen en japonés. No tenemos problemas con eso. Son detalles, weón. ¿Sí? Detalles mínimos. Sí. Bueno, eso no hay problema. Pequeñeces, weón. Si aquel chino le entendimos todo lo que hizo con el 44, no le vamos a entender es otro. Ese mae desarmó todo. Vea, vea, le voy a dar la prueba definitiva, caballero. Ahora sí, weón. Para que vea que ese chino es como. Tiene razón, Randall, es un pura tusa. ¿Vea? ¿Acaso ese mae se mueve tanto? Y vea que le estoy haciendo duro. La semana relativamente le aflojó todo. Pues como no quería que se le desarmara. Este chiquito está bien hecho. Muy bien hecho. Chino pura No, no, tusa. es una figura bonita, obvio. No, no, no. Y usted tiene razón. O sea, lo de las luces le da mejores toques y todo. Pero yo siempre he dicho, Sí, si a mí usted me va. eso es algo que perdieron todas las figuras. Si usted a mí me va a Luces, vender sonido. un Optimus sin cajón, no, para mí no tiene gracia, excepto que sea el Prime de las películas, de estas últimas.
que el mae casi no sale con cajón. Pero si Es que usted no a mí alcanzó me el va, presupuesto. si usted a mí me va a vender un Prime generación 1, tiene que venir con cajón, incluido dentro del paquete. El Takara Collection lo traía. El que tiene Ronnie, que es el de 25 aniversario, venía con el cajón. Está bien. Oiga, ¿Qué es ¿qué eso es eso blanco que blanco que está? está en su escritorio? En mi escritorio, que está en un, una Eso máscara. blanco que está en el mueble. Ah, es una máscara de un lucha, de un luchador, sí. Esta que está aquí, la que está aquí arriba. Esta. Y Esa es la que se encima pone de cuando sale. a veces, sí. Y arriba de esa está la máscara de este de V de Venganza. Y arriba de la máscara de V de Venganza está el Unicron que le compré a William. Pero sí, esa es la máscara de un luchador. Sí, ahí se ve el Unicron. Ajá. Ah, bueno, sí, te resulta, William, que las baterías del brazo se habían regado. Y ahora, digamos, yo llegué, lo limpié. Pero si le pongo las baterías, el mae ilumina. Pero si le aprieto la mano hacia adentro, no ilumina. Entonces ya McDaniel me dio ahí un consejillo de echarle. ¿Qué era lo que usted me había dicho? ¿Cómo se llamaba? Desplazador de humedad. Desplazador de humedad para ver si ya eso limpia el contacto y ya funciona. Listo, listo. La cabeza alumbra perfectamente, es ese toque del brazo. Cuando usted lo echa para atrás, que el mano reacciona. Pero tiene que ser por lo mismo, porque las baterías sí estaban ¿Qué le hace falta regadillas. esto ahí para que lo tengan a cole, Alex? Alex. Oh, hermano, o sea, huevón. Hue Tú puta, ma. eres digno, McDaniel. Puta, pues Digno, se ve mae. pesadísimo. Ese fue el que Pucha, sumaba, Dani. es sí, el que hemos terminado de hacer, ¿Usted se imagina que se le metan a robar a la casa a McDaniel y el mae le pegue con eso una UPA? ¿sí? Más chucha anda Yo me imagino cometiendo. las noticias, bro. Malo, le reinicia el Windows, como dicen ahora. No, sí, bueno, Sí, mano, esa vara. Si hasta se ve que McDaniel está haciendo fuerza para sostener eso. sí, no sé, weón, como en 20 Pero kilos no. está. Pero no, no me convence con eso, McDaniel. Usted tiene que hacer el Thor gordo. Ese Actual güey el se lo hizo Thor. para un cli lo ha hecho para un cliente, mae, y el más después se volvió pura. Le hubiera dado con el mismo mazo, weón. Eso le dije yo, que el día tú lo usara. No, yo de eso de Marvel con costos conseguí la figura de Thor y no conseguí el Thor de pelo corto. No, yo dije, no, tiene que ser el Thor de la primera de las primeras películas con el pelo largo. ¿Qué versión lo conseguiste? Ese, de hecho, conseguí un paquete de cuatro que había salido hace un montón de años en que venía Thor, Hawkeye, Black Widow y Bruce Banner, pero o sea, en humano, no en Hulk. Un paquete de cuatro figuras. Ya. ¿Qué dice Marco Mora? Bueno, gente, un saludo, buenas noches y geniales colecciones. Por allá, caballero. Buenas noches, buenas noches. Pero Sí. sí, ya Marvel Legends. Que yo le diga a usted, me falta Ant-Man, The Wasp y Capitana Marvel para yo sentir que ya tengo toda la colección completa. Qué chido, man. Hijo puña. Yo lo que conseguí fue unos, pero Hot Toys y Crazy Toys. Uy, no, pero es que ya usted está a otro nivel, mae. De estar ¿Cómo? A ver, es que comprando. el Crazy Toys está bonito y no está caro. No, pero sí, pero cuando usted ya a mí me da la de Hot Toys hasta que. Y ojo que dijo varios, ¿verdad? Por eso te digo que me duele. Es que ya, digamos, yo de Hot Toys solo estoy antojado de dos. ¿Cuál? Uno es el Batman de Arkham Knight, que sacaron ¡Ish! de la edición de PlayStation 4. Y el otro ya es, o sea, el Hulkbuster. Pero ese Hulkbuster, solo ese mae vale como $800, algo así. De imagine cuánto cuesta traerlo acá.
Entonces me conformé con el Hulkbuster del el Hulkbuster Buff que había sacado cuando sacaron una colección ahí de Marvel Legends. Eso es lo que hay que hacer. Adaptarse, como dicen. Sí, exacto. ¿Usted estaba esperando una cabeza, William? Ya le ¿Ah? llegó. ¿Usted estaba esperando ¿Cuál una cabeza? cabeza para una figura? No. Se salió. Es que cuando usted está en el celular, si usted le da para atrás, el más se sale del app o de la página. Ahorita se vuelve a conectar. Porque William estaba armándose, creo que era un Clary y no sé qué. ¿Un qué? Clark Kent y no sé qué otra figura, estaba esperando una cabeza para armarlo. Ese muchacho lo dio por ese lado, por esas figuras. No, y es que la colección de William, solo ¿cómo se llama? Los de estos, Los los de Massinger. los, sí, los Mazinger, pero estos se llaman los, ay, ¿cómo es que le dicen esto? Los mechas. Tiene como una colección de mechas diferentes. Listo, don Alejandro, que tenga buenas noches, caballero. Bueno, señores, es un placer. Ahí nos hablamos, si Dios lo permite, Bueno, después. Alejandro, buenas Hasta luego. noches, perdón, parece que se me apagó el router de la casa y me sacó de la transmisión. Qué divertido. Eso por no pagar la luz, dijo Humo. La Eso que belleza leí. de Costa Rica y su internet, dicen. ¿Sí? Sí. Cuando me di cuenta estaba hablando solo ya. ¿Que no era cierto que usted estaba esperando una cabeza para terminar de armar una figura? No, de hecho O no un me había cuello, era un terminado cuello. a terminar las dos figuras que estaba armando. No sé cómo lo doy vuelta al micrófono, a la cámara acá. Tenés que tener como un botón que dice Cam Mic. ¿Sí? Abajo, La ajá. apretás ahí, ajá. Y ahí te metes y tenés que buscar donde dice la cámara. Y creo que es la que dice Back. Facing back. Ahí está. Ahí está, hacia atrás. Ajá. Sí, ahí se ve. Sí, ahí se Sí. ve. Esta fue la figura que me ayudaste a armar por la parte de los pies. Ajá. Y esta fue la otra. Que estos son custom. Ve al casco, el Green De Ranger. hecho, el Superman Ahí de está guardando el Christopher Reeve que casco. está aquí atrás. Ya vio el casco. No, pues Ya vio el ese. casco del verde y ya ¿Ah? está. Ya vio el casco del verde y ya lo perdimos. Este. No, no. ¿Sabe qué es lo que le envío ahí a William? Ese serpentera que tiene ahí. Este amigo. Sí. Porque digamos, el Gordas, Rita, Lorset, la daga, el casco sí los tengo. Me falta el patrullero. Sí, ¿cómo se ve esa Pero cámara? ese Ajá, eso sí. serpentera está pero hermoso. Todo, esos de los Megazords, esos son los de solo Shokokin, ¿verdad? ¿Correcto? Ok. Esos son Ok. los solos Chogokin. Pero el otro sí son el Thunder Megazord, ese sí es el Legacy, junto con el Legacy Kaiju. Collection, correcto. Al igual que estos. Ajá, sí, están aparecidos. En Estos Megazord son hablamos. Legacy. Ese Turtle, ese es de los viejos, el Turtle. Sí, el Esa Thor, torre. el Churulsor es. Ajá. Le Sí. falta. Ese es para. Ah, no, ese era para meterlo con el Shogun Megazord, ¿verdad? Sí, este sale creo que en la segunda temporada, ¿no es cierto? Sí, ese Sale es con azul. ellos. No. Sale con el de la tercera temporada, que es el Shogun Megazord. Y que parece como mini pirámides. Ahí está. Luego, sí, esos son los que están por ahí. Sí, ese serpentera es una belleza. Sí, es mejor tenerlo así en modo batalla. ¿Usted se acuerda de ese McDaniel? Ese serpentera es el Zord de Lord Zedd. Correcto. Que era inmenso, según la serie era inmenso.
Ah, bueno, estaba enseñando lo Superman, disculpe, don William. Aquí está. No sé cuál de las dos cámaras es mejor, esa o esta. Esa porque acerca más, esa última que acabas de poner. Ok, ese Superman de Christopher Reeve es custom también, es el de Crazy Toys, con el cambio de cara y la base del Hot Toys. Y este Clark Kent es totalmente custom. A ese clan no era que le estaba esperando, o era el cuello, un adaptador para el cuello. Una pieza para el cuello, para los dos, correcto, para que tuviera más movilidad. Me llegó el periódico, el abrigo, el cristal, y ahí dentro del maletín está la sesión de fotos de la segunda película. Y después este sí es Hot Toys, está completo. El Evil Version. De todo les iba a enseñar ese es el Crazy Toys. Tiene bastante, bastante completo. Sí, el Crazy Toys es esa gente que saca como una escala más pequeña No, y es igual, ponen es escala 1 a 6. escala 1 a 6 igual que los Hot Toys, solo que son más económicos. Correcto. Si es que el otro ¿Ves? es Ahí fiel. está con Loki, con Odín. Qué chuzo se ve Odín. Sí, el Loki también está bastante bonito. Después esos son varios de los que hay ahí. Ahí está el Marco 85, la Capitana Marvel. Está Natasha Romanoff, de Infinity War. Ese Pantera Negra es de Crazy Toys también. Y ese es el Cap de Endgame. De Hot Toys. Correcto, ese sí es Hot Toys. Ese viene con efectos para el mazo, ¿verdad? Y yo creo que hasta se ilumina el Correcto. mazo. Muy Después chuzo. el Bruce Wayne, el oído, me hace falta el Batman, el Clark Kent, pero del de Cavill. Y después que conseguí este Superman, que es Hot Toys, del Hombre de Acero con el Jor-El. Y después de Transformer, lo más nuevo que tenía era él, era Willy. Ese es el del Upgrade Kit, no. No, ese es el Willy de Extreme Boots. Ah, okay. Correcto. Ahí está con los demás. Con los demás carajillos. Sí, con los demás chiquiticos. Qué bien La le quedó Vision el mueble, William. Ya ahora sí, ya que lo tiene. Ya que lo tiene ya con todo exhibido, sí le quedó muy chuzo el mueble. ¿Te costó llegar a ese punto final, ah? Bomber. Y eso que no está terminado, no le puedo poner el vidrio al frente y eso, pero ahí va. Ahí Pero no va. siento como que, o sea, sí, tal vez para proteger del polvo, sí, pero así como está, se ve bien. Sí, se ve Sí, bastante bien. Esta es toda la sección de Autobots. como exhibido está excelente. Sí, de hecho, uno de los más chivas de todos es este mae. Este mae es inmenso. ¿Ese cuál es el Masterpiece? No, el... Sí, pero con el kit de Jet Power Armor. Entonces, va, le dobla casi la altura. Sí, el Optimus que está a la par es el Oversize de G1. Y es bastante más grande. Sí, yo el que tengo esa fusión es el que se puede hacer con las figuras de Hasbro. Ya. Yo tengo el Prime y tengo el Jetfire que hacen en la fusión. Y de películas que estoy sacando, y ya solo me quedan estos por vender. Aquel el, ¿cómo se llama? El Primus lo vendiste al final. ¿Sí? Sí, yo casi le digo que los Este dos, jabón es pero... súper chiva. Ah, mira, ese es el que viene con la panza. Sí, con el Con todas las cigarro y con armas. todo. Todas las armas se fusionan y todo. El de Hasbro es muy básico, muy sencillo.
Totalmente cierto. Pero sí, ahí va. Ahí vamos. Dani, por cierto, tengo que llevarte el que tuvo un accidente. La Enterprise. Sí. El Ay. Enterprise. Se le cayó. Me lo cayeron, madre, Enterprise. Ouch. Quedó hecha pedacitos. Hay que Qué hacer una dolor. reconstrucción completa. Correcto. Hay que ver qué se le hace. Esta es una belleza también. Capitán Warlock, ¿qué es eso, verdad? Capitán Raymar, correcto. Esa la solo Chogokin, ese tiene efectos de sonido, luces, los cañones se mueven, disparan. Es el otro casco, ¿no le gusta este? Es que Star Wars soy fan, pero no pa tanto. No. No, no. No soy tan. ¿Thundercats? Lo que vi un día, eso en un video, fue un mae que se compró una espada del augurio, pero así, escala uno a uno. Qué buena, va. Mira qué chuzo. Esos Thundercats no los tenía la última vez que yo fui, ¿verdad, Will? ¿Cuáles? ¿Esos Thundercats? Sí, estaba Leono, estaba Munra, estaba Pantro. Y es conforme los van sacando los de Super 7. Vamos a ver cómo llegan después. Serie Sí. retro. Ahorita dice Alex, él nunca vio eso. ¿Cuál es ¿Cuál esa? ¿Ah? es esa? ¿Cómo? ¿Cuál es ¿Ve? esa? Es más, ¿cuál es ¿La esta? isla de Gilligan? Correcto. ¿Y Ajá. esta? Esa sí, no sé, no me cae la peseta. Ah, los tres chiflados son esos. ¿Sí? Ah, ok, los tres, sí, es que ya viéndole las caras, sí. Pues pucha, La qué cara de montón chiflados. consiguió. Qué montón consiguió, qué diferentes versiones de ellos consiguió. Conseguí Esa esas era la que cuatro y hay más. yo le decía a Magdani, la colección que tiene William de estos maes, de los Mazinger, es increíble. ¿Qué anda? ¿A qué empieza con estos? No, que yo le decía a McDaniel William que yo, para estar contento, nada más así, un grial que me falta tener en la cola es el, ¿cómo se llama? El ariete, y ya. Claro, el jinete sable. Sí, usted anda igual que yo, entonces, sí, porque ya veo que usted tiene Arvegas y Dartanias. Esos están O por Arcana. acá. Ahí está Gordian. Sí, es que los mecas sí. Ahí está Dartanias. Están los Voltru. Está el Arvegas desarmado. Con Butler, ahí están los, también estos, ¿cómo es que se llaman? Los, Iron Man 28, Black Ops. Está el Jeek, el Jeter. Está el Groyser. Y el Govarian. Así es que está así. Después de eso está el gigante de acero. Y está Atom. A mí de eso de Atom me faltaron con los que pelea el Twin Cities y el vaquero. Me faltaron porque Ajá. no le sacaron como el mismo tamaño de los que yo había conseguido de los otros. Entonces no los quise comprar pequeños, porque no me gustaba que no cumpliera la misma escala. Pero ahí van, sí. Estos terrenos son muy chivos y son muy baratos. Galería y diorama.
Es Spider-Man de los con el traje con las patas muy chuzo. El Iron Spider, sí. El Thor está chiva también. Sí. Sub-Zero. Después los tres monos. Pero ahí vamos. No sé si le quedó muy bien, bien acomodado. Sí, ese estante quedó ya así acomodado, se quedó bien. Pero yo no sé cuando vengan nuevas figuras, ¿dónde diablos las voy a poner? Ahí es donde va a estar el problema. Ahí arriba tiene a Tríptico, ¿ni cuál otro? Bruticus. Devastator. Scorponok. Superion. Metroplex. Fortress. ¿Y ese cuál? ¿Ese Omega cuál es? El de Fantoys. Phantoys. Y ahí están estos dos, que son los que quedan ahí. Pues está vendiendo el Scorponok, ¿no? ¿O el Black Sera que es? ¿O ya no? Ese, correcto. Incluso lo puedo cambiar, me hace falta un defensor. Esos son los grandes. Y esos son dos pisapapeles grandes. Correcto. Bien grandes. A la par del diorama de NECA. Muy chido, muy chido. Ahí va. Ahí vamos. De estos cascos solo sacaron estos cuatro. No entiendo por qué no sacaron los otros. Es que esos eran de Bandai, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que Bandai perdió el contrato, por eso fue que no salieron los demás. Debieron haberlo sacado todos, es un momento. Pero ahí, la vara quedó como a medio camino. Ni por decir, Y vea yo, ese ninja sí es el Hasbro. al que acaba de salir, sí. ¿Sí? Me hacía falta uno conseguir ese. Esa saba, ¿de dónde la sacó? Esa saba que está sola. Esa es japonesa. Está bonita el tamaño. Sí, queda bastante bonito. Se retrae, se todo, vieras que viene bastante, bastante bien. Pero sí. Que Serpentera es el que está completísimo. Sí. Y ahí va. Sí, es una figura bastante bonita. Sí. Queda bastante, bastante bonita. Y ese casco también. Le Casco de estuve Power. haciendo números a los Power Rangers, escala 1 a 6, pero es que no tengo dónde ponerlos. Y tendrías que vender los otros. No, es que no caben ahí. Es la pelada, sí. Sí, no, no caben ahí. Y Hubiera tenido campo ahí inmediatamente. allá a la par del Feral Rex, ese que tienes arriba. No se aprecian, está muy arriba. Pasa Ese es el el problema. sí. Vea, pasa el casco y la daga para allá arriba y pone los seis ahí en la posición como Entonces de. el casco y la daga no se aprecian. Pero se aprecian los de escala. O Uno, seis. yo sí tengo un compa que sí se volvió loco y se los compró todos. Sí. Yo es que me conformé ya con los conoce esto, los que habían sacado, es que no, ya no, ahorita no me acuerdo de la marca, los Y me hace falta el brazo de este amigo también, desde hace años. otro buscando un brazo, Alex. Sí. El de Unique Toys.
sí es una pega conseguir ese brazo. Ha costado mundo. Ya parece que Fantoy les va a traer el compañero a estos. A Mingua y a Wolf. Ajá. Y parece que sí va a salir el Skull Crusher. Ah, qué bueno. Que lo va a tener que conseguir. Qué madre. Pero, a ver si termino los G1. Sí. Muy completa está. A ese Scorponok, ¿usted le compró los upgrade kits o? No. El arma que La tiene original. Y la lanza que está ahí abajo son impresiones de Gerson. Impresiones de Gerson. Sí. Son impresiones de Gerson. Okay. Invité a Gerson para que se uniera hoy y no me contestó. Estar ocupado. Yo le dije que entrara para que hablara un poco de las impresiones que está haciendo en acrílico. No me dijo nada. Bueno, compañero, yo creo que yo los dejo por esta noche. Ya tengo un 5% de carga. Está bien, William, por allá más bien. Por allá. Nos estamos viendo. William. Bueno. Buenas noches. Yo creo que nosotros también, porque ya estamos a un 5% también de batería. Está bien, ahí va a quedar el envío para que lo vean después. Por ahí, más bien. Daniel, con mucho gusto. Muchas gracias, Alex. Estamos viendo, caballero. Buenas noches a todos. Bueno.